Muy buenos días, amigos y amigos. Bienvenidos a una transmisión en vivo y en directo a través de la multiplataforma de RTV, La Televisión en Tus Manos. Desde el Facebook Live del diario La República, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el interior del aeropuerto Jorge Chávez, en el distrito del Callao. Así es el panorama que se vive hoy, 16 de marzo, tras el mensaje a la nación emitido ayer por el presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, acompañado de los miembros del gabinete, así también como representantes de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, así como del presidente de los gobiernos municipales. Las medidas extremas que se han dispuesto en el marco de poder aminorar los casos de coronavirus y posibles contagios de este temible virus llegado desde el continente europeo y también desde el continente asiático, específicamente desde la ciudad de Wuhan en el país de China. Así es como van llegando desde el anuncio del último jueves. También hay que recordar que se prohibieron los ingresos internacionales, vuelos internacionales de Asia y de Europa. Esta medida dispuesta desde la presidencia del Consejo de Ministros para poder suspender los vuelos provenientes de estos continentes. Van llegando poco a poco, incluso vemos ciudadanos provenientes del continente asiático. Estamos en la puerta 3 de llegadas internacionales del aeropuerto Jorge Chávez, y vamos también haciendo un recordaris de lo que se ha dispuesto ayer por la noche. Este decreto de urgencia que va a tener una duración de 15 días calendarios para poder reducir los casos ya confirmados. Y hay que precisar que hace tan solo minutos la ministra de Salud ha confirmado ya 86 casos de coronavirus tras haberse evaluado 2.315 pruebas. Estas personas que se sometieron a los análisis respectivos en el Instituto Nacional de Salud para poder hacer el descarte de ellas, se ha determinado entonces 86 casos confirmados. Poco a poco van llegando. Vamos a ver si nos vamos a ir acercando a las personas y consultarle el tipo de filtro que han tenido que pasar para poder ingresar debidamente a territorio nacional. Señor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, señora. Para el diario La República, consulta. ¿De qué país proviene usted? ¿De dónde ha venido? Vengo de Argentina, me detuvieron en Chile. Por el tema del coronavirus. Sí. ¿Qué tipo de filtro ha pasado aquí en la frontera peruana? ¿Cuándo ha ingresado al aeropuerto? ¿En cuanto a salud, ha llenado algún tipo de formulario? ¿Le han medido la temperatura? No. Acá ha sido pésima la atención del coronavirus. Allá en Chile ha sido excelente, pero acá solamente te ponen una cosa y ya. Y yo le dije, estoy con dolor de cabeza. No, no pasa nada, puedes pasar. Y bueno, me sorprendió. ¿Y no ha llenado ningún tipo de formulario? No, nada. ¿Solo le han hecho pasar? Sí. ¿Le han revisado sus pertenencias? No, nada, nada. Nada. En Chile sí te han hecho ¿cómo se dice? Una revisión así, placa. De pies a cabeza. Sí. ¿Y esa mascarilla se la han entregado aquí o usted también la ha traído? No, yo la traigo, la he comprado yo allá en Argentina. Ok, muy bien. ¿Va a tomar un taxi, algo aquí, para ver el tema del precio también? Sí, sí, voy a ir a ver un taxi con mi hija. ¿Hasta qué distrito se va de aquí del Callao, señorita? A Barranco. A Barranco. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Rosa. Rosa, muchas gracias, señora Rosa. Entonces, bienvenida de regreso. Entonces, poco a poco así van llegando también. Esta es la puerta 3. Vamos a hacer un breve recorrido también y nos vamos a ir acercando a cada una de las personas que van arribando a nuestro país, tanto llegadas internacionales como vuelos nacionales. Hay que recordar que desde hoy, desde las 23 horas con 59 minutos, se van a suspender los vuelos tras el decreto de urgencia emitido por el gobierno del señor Vizcarra. Hace también poco a poco, después de estos anuncios, se ve un aumento del flujo de las personas. De hecho, nos han estado comentando que han tenido que adelantar sus vuelos para poder estar en casa con sus seres queridos. Esta es la siguiente puerta, bueno, este es el check-in y algunas recomendaciones que se deben de tomar en cuenta también en cuanto a lo que debe contener el equipaje de mano. Policía Nacional con sus respectivas mascarillas también para colaborar con el personal del aeropuerto y poder controlar el flujo
de las personas que van llegando al aeropuerto Jorge Chávez. Así es. Señora, ¿qué tal? Buenos días. ¿Hacia dónde se dirige? Se ha olvidado. ¿Hacia dónde se dirige, señito? No, mire, sí. ¿Dónde estoy yendo, hijo? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? A Panamá. A Panamá, de Panamá, sí. ¿De vacaciones? ¿A visitar? No, no, estoy regresando. ¿Regresando a Estados Unidos? Sí, a Estados Unidos. Y cuénteme, ¿cómo está su estado de salud? Hay que tener en cuenta que usted pertenece al grupo etario vulnerable. Sí, yo sé. Estoy bien. ¿Se siente bien? Bien, tranquila. Tranquila. Por eso estoy viajando. Sí. ¿Está viajando solita? Sí. Muy bien, con mucho cuidado, señito. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Poco a poco aquí se van retirando también las personas para poder hacer su respectivo ingreso al aeropuerto. Hi, where are you from? ¿De dónde son? Ay, no. Bueno, van llegando, se van sumando a la cola para poder hacer su ingreso y tomar su respectivo vuelo que los lleve a casa. Estamos viendo entonces personas provenientes del continente asiático que van llegando, bueno, que se están sumando a esa cola. Y bueno, a los equipos de prensa no están permitiendo ingresar, pero vamos a ver si por aquí podemos ver cuál es la situación en el interior de el aeropuerto. Están sentados, siguen todavía haciendo cola y por supuesto entendemos las medidas que ha tomado Lima Airport, encargados de la administración del aeropuerto Jorge Chávez, para no hacernos pasar, ¿no? También no a evitar que nos aglomeremos en su interior, en el interior del aeropuerto, y respetar la medida dispuesta por el Ejecutivo. Aquí van llegando también más personas. Vamos a consultar. Buenos días. Buenos días, ¿de dónde llegan ustedes? Nos vamos. ¿Se van? ¿A dónde se regresan? A Barcelona. ¿Han estado aquí en Perú cuántos días? Mes y medio. ¿Y qué tal allá las noticias en cuanto al coronavirus y acá en comparación cómo está la situación? Pues ni idea, no sé mucho la verdad. ¿Te has comunicado allá con tus familiares? Sí, sé que está peor que acá, pero tampoco sé mucho. ¿Y se regresan ya? ¿A qué hora sale su vuelo? Casi las 5 de la tarde. ¿Han tenido algún inconveniente, el cambio de horario, se les aumentó la tarifa? Se han cancelado vuelos y bueno, de momento no sabremos si volaremos, pero sí. ¿A qué hora tenían entonces programado su vuelo? A las 3, creo. ¿3 de la mañana o 3 de la tarde? 3 de la tarde, pero... Salíamos directo a París, luego nos cancelaron. De Lima a París, sí, y ahora vamos de Lima a México, México a París. Todo a escala, bueno, con tal de llegar. ¿Cuál es tu nombre? Roger. ¿Y tu nombre? Marshall. Marshall. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces ellos van a tener que aguardar todavía un par de horas más para poder abordar su respectivo vuelo. Y aquí, familia celebrando la llegada de sus seres queridos. Ya nos estamos viendo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Festejando que están llegando a casa nuevamente. Buenos días, señora, ¿qué tal? En vivo para el Diario y la República. Coméntenos, ¿de dónde ha venido su familiar? ¿De qué país? De Los Ángeles. De Los Ángeles. ¿Y qué tipo de filtros que han pasado? ¿Les ha comentado? Pregúntale a él. A ver, ¿cuántos años tienes y cómo te llamas? Me llamo José Martín y tengo 20 años. 20 años, a ver. ¿Tú te vienes de la ciudad de Los Ángeles, Martín? Sí, bueno, inicialmente de Salt Lake City. Inicialmente vengo de Salt Lake City. ¿Inicialmente vienes de? Salt Lake City. Ah, ya, ok. ¿Qué tipo de filtro has pasado aquí en el aeropuerto? ¿Te han tomado la temperatura? ¿Has llenado algún documento? Llenar un formulario. Ajá. Y un documento, firmarlo. Y luego me han tomado la temperatura. Y luego de eso me han dado como una fichita de recomendaciones. Y luego ¿La tienes? ¿La tienes aquí? De repente para que no. Para poder conocer qué tipo de ficha y qué recomendaciones es que les están entregando aquí. ¿Es personal del mismo aeropuerto, personal del Ministerio de Salud? Creo que la que toma la temperatura sí era del Ministerio de Salud porque estaba bien equipada. ¿Y la ficha te la han dado de aquí del aeropuerto, del personal, del MINSA? No sé, pero pues tiene mucho.
No sé. ¿Tuviste algún inconveniente en cuanto al horario de tu vuelo? No, la verdad que no. ¿Has llegado a tiempo? A tiempo. Mi vuelo salió ayer a las 9:45 de Los Ángeles. ¿Y esa mascarilla te la han entregado aquí o tú mismo la has conseguido? Acá entraron. Ah, has venido tú sin mascarilla, usted sí, para no prevenir. Hay, es que no, no encontré tampoco eso. No hay, entonces la mía se le ha dado a él, o sea, no hay forma. ¿De qué distrito son ustedes, señora? De San Isidro. ¿Y aquí ya han consultado el tema de los precios o se van en su propia movilidad? No, tenemos nuestro auto. Muy bien, muchas gracias, Martín. ¿En qué sentido? Muy bien, así también varios padres de familia están aguardando por sus hijos, están llegando, nos están comentando que están llenando fichas, se les han medido la temperatura. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Manuel. Manuel, ¿de dónde llegas? De Cusco. ¿Del Cusco? Sí. Cuéntanos, ¿cómo es la situación ahí en el Cusco? ¿Has estado de vacaciones, por trabajo? De vacaciones. De vacaciones. Y en cuanto al tema del coronavirus, esta infección, ¿cómo está la situación allá? Bastante tranquilo todo. En cuanto al turismo, ¿tú has podido acceder, ir a restaurantes? Sí, ¿o has tenido sí. algunas restricciones en estos establecimientos? Ninguna restricción, todo muy tranquilo. Te vemos sin la mascarilla y sí. totalmente seguro. ¿Adentro qué tipo de filtro has pasado? ¿Qué es lo que te han dicho? Ningún ¿Alguna filtro. Recomendación? Ningún filtro. ¿Nada? Ninguno. ¿Ni nada siquiera les han medido la temperatura? Nada de nada. ¿Nada? ¿No les han entregado alguna ficha? Por ejemplo, a un joven le han entregado una ficha con algunas recomendaciones. Nada. ¿Nada de nada? Nada. Ni siquiera se han percatado si había personal del Ministerio de Salud de nuestro país. Nada. ¿Han ingresado, han entregado la, sí. fórmula, la documentación normal y ya han salido del aeropuerto? Sí, pero llevamos 2 meses acá, o sea, no tenemos... Si tenemos algo, lo hemos agarrado acá. En España, cuando marchamos, no había nada. Ah, aclarando. Por eso también que no... ¿Y acá en Lima cuánto tiempo se van a quedar? Pues hasta que podamos volver. ¿Ya están gestionando el tema de los pasajes de regreso? De momento no tenemos ningún... Todavía un poco de incertidumbre lo que va a pasar con ustedes en los próximos días. No hemos podido contactar con la agencia de viajes tampoco. ¿Porque no les responden o porque no tienen...? Comunican. Así que vamos a esperar aquí y cuando contesten ya veremos. Bueno, están ustedes en ya veremos. Mucho, ¿has venido con tus demás compañeros? Sí, somos seis, también por seis. Motivos de vacaciones. Sí, somos seis, un grupo, si es que venimos aquí de vacaciones, llevamos 1 mes y medio y ahora pues... ¿A tu compañero no le han hecho llenar nada? ¿A tu otro compañero tampoco? ¿Ustedes han pasado algún tipo de filtro o algo? No. ¿También? ¿Nada? Nada. ¿Y se han comunicado con sus familiares allá en España? ¿Cómo es la situación? Realmente tranquilidad, tampoco hay ninguna alternativa, es esperar a que nos den una solución y ya está. ¿Y sus expectativas en las próximas horas, en los próximos días, dónde es que se van a quedar? Buscaremos algún hostel, Airbnb, cualquier cosa y nada, a esperar 15 días y si la embajada da una solución antes, pues mejor. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Entonces, aquí también van llegando. Vamos a ver si podemos consultar a alguna pasajera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hi, where are you from? Bueno, un poquito se resisten, imaginamos también, por ya que las noticias están llegando a partir también de la información a la que se acceden los teléfonos móviles y están procurando salir con sus respectivas mascarillas, por más que no sean casos confirmados. Aquí, de hecho, también personal de la policía están con estas mascarillas, las azules, y vemos al personal del mismo aeropuerto, personal de seguridad, con las mascarillas N95, que son un poquito más gruesas. Señito, ¿qué tal? Buenos días. ¿A quién está esperando? ¿De dónde está viniendo su familiar? Mi hija, de Chile. ¿De Chile? ¿Y ya se está comunicando con ella por WhatsApp? ¿Ya sí, llegó? Sí, ya llegó, lo que pasa es que están en aduanas. ¿Y ha tenido alguna restricción en cuanto a la documentación, filtro que está pasando allí? No, todavía no. No, no hay como que una... ¿Todavía está esperando? Sí. Muy bien. ¿Viene ella de visita, de vacaciones, radica allá en Chile? Viene por 15 días y de ahí se regresa. ¿Justo los 15 días que han decretado? Sí. ¿Normalmente estaba programado que venga esta fecha? Sí, ya estaba programado su vuelo para esta fecha. Muy bien, aguardar nomás. ¿De qué distrito es usted, señora? De Villa María. De Villa María, muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? María Herrera. Muy bien, muchas gracias, señora María. Y ahí vamos viendo y escuchando algunos testimonios de quienes están todavía esperando. Vamos a ver, vamos a consultar acá, a ver... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ver. Buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde son? Where are you from? ¿De dónde son?
Ay, bueno, se resisten también. Están obviamente acelerados con el tema de la información que se maneja hasta el momento. Es preferible respetar lo que están indicando y mantener este aislamiento social, una distancia prudente en cuanto también al que vamos a tener uno a uno. Ya evitar hablar a pocos centímetros de distancia con la otra persona. Tener en cuenta, muy en cuenta, cuando queramos estornudar, taparnos con los brazos, lavarnos las manos mínimo por un tiempo de 20 segundos y tratar de alimentarnos lo mejor posible para estar con el sistema inmunológico en su mejor nivel y evitar contraer alguna otra afección, puesto que el coronavirus también puede llegar a nuestro organismo aprovechándose de algún deterioro en nuestra salud. Días entonces es que tendremos nuestros derechos constitucionales restringidos. Esta medida extrema responde a los ya más de 80 casos hoy en horas de la mañana confirmados de coronavirus por la misma ministra Elizabeth Inostroza en declaraciones a los medios. Esta medida de emergencia prohíbe el transporte internacional aéreo, terrestre y marítimo, hasta hoy lunes 23 horas con 59 minutos. Muchos han tenido que adelantar su vuelo y afortunadamente han conseguido, bien con la agencia de viajes y con la aerolínea, poder hacer esa modificación en el horario y acelerar su llegada a nuestro país. Distinta es la situación de otras personas que todavía permanecen con la incertidumbre de si van a abordar su vuelo y poder llegar a casa aquí en nuestro país. El panorama a estas horas del día. Hay que resaltar que la Policía Nacional ha llegado también para poder sumarse y articular esfuerzos con los agentes que laboran aquí en nuestro aeropuerto. No hemos registrado al menos el alza de los taxis o los conductores que laboran en el interior de nuestro país. De hecho, muchos están ya consiguiendo por su propia cuenta movilidad particular y vemos que no están abordando el servicio que hay aquí por parte de los mismos conductores que laboran dentro del aeropuerto. Así van llegando cada vez más. Y algo que tenemos que tener en cuenta también, que esta medida no afecta la estabilidad laboral de las personas. Muchos que trabajan o que tienen un trabajo de oficina, es posible para ellos coordinar con sus propios empleadores para poder trabajar desde casa, dependiendo por supuesto del rubro al que se dedican. Si es un trabajo administrativo, de oficina, hay la posibilidad, es muy probable que puedan desempeñar sus funciones de manera remota. Esto tenemos que tomar en cuenta porque un poco también tanta información falsa que circula en las redes sociales ha hecho creer a las personas que se va a tener que poner en riesgo la estabilidad laboral de nuestro país.
86 casos entonces confirmados de 2.315 muestras analizadas de coronavirus, información del Ministerio de Salud. Vamos nosotros ya cerrando este despacho, haciendo un llamado, por supuesto, a la tranquilidad, al cumplimiento de lo señalado, lo dispuesto por las autoridades del sector salud, por los mismos, las mismas autoridades locales, las recomendaciones y la medida que ha dado el gobierno peruano. Hacer un llamado a la solidaridad y tener en cuenta que esta pandemia va a pasar, está en nosotros ser los más responsables, prudentes a la hora de adquirir algún producto, a la hora de extender alguna ayuda en lo que dure esta infección COVID-19, conocida también como coronavirus. Nosotros vamos cerrando este despacho, sigan con nosotros desde cualquier punto de la ciudad que nosotros vamos a seguir informando. Esta ha sido una transmisión en vivo y en directo a través de la multiplataforma de RTV, la televisión en tus manos.